podéis hablar, chicos. ¡Ole! Muy bien. Ahora lo vamos a ver. Nos vamos a ver más de cerca. Ha nacido este año. ¿Ah, sí? Sí. Le digo que tiene el pico. Mira, eso no lo ve. ¿Y los adultos? ¿Las cigüeñas adultas? ¿De qué color lo tienen? De color rojo. Negro. Negro. Rojo. Negro. Rojo. Naranja. Naranja. Mira, ya le está cambiando. Tiene un poquito de negro, pero ya le está cambiando, se le está poniendo rojo. Claro, sí, pero muy despacito. Para que no se asuste. De uno en uno. Primero uno. Y luego nos lavamos la mano bien, ¿vale? No, lave la mano, sí. Ainhoa. Yo le sujeto el pico. Porque está asustado y se puede defender, sí. Y todo, claro. Pero todos a la vez no. Ahora dejamos. ¿Quién la quiere tocar? A ver, Víctor, ¿tú la quieres tocar? Para cada cero, para cada cero. ¿Y os habéis fijado una cosa que tienen los ojos? Para tres. ¿Cuántos párpados tenéis vosotros? Las claves y la tierra. ¿Un párpado lo que habréis cerrado los ojos, no? No. Uno. Uno. Aquí tiene dos. ¿Está listo? Y cuando cierra el ojo, se baja y se sube. Y si miran las patas. Mira, que la tierra, no. Mira. Aquí parecen deditos. Mira, como las de una. Como las de las gallinas. Son aves zancudas, tienen las patas largas para meterse en los arroyos, en los ríos, para poder comer. Para poder pescar. Para poder pescar. Ah, ya está, hasta por esta semana. Ya me han visto, con poquito. Claro. Con poquito, ¿no? ¡Qué mierda! Ah, vale, Aitana, a ver, Aitana no ha tocado. ¿Quién falta por tocarla? No, ven conmigo, conmigo, con mi mano. Mano. Madre mía, no, no la toques. ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿No se va a hacer nada? No. Yo, mira, la estoy...